Aquí me vuelven comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Volvemos con spotazos, como no. Y nada, podría decirse que esta es la segunda parte de los spots que subí el otro día de subs. Pues podría decirse que sí, porque vamos a volver a hacer un poco pues los mismos spotamens, ¿no? De subs, los mismos obviamente no, sino otros, ¿no? Pero la misma dinámica, vaya, de spots de subs. Así que nada, vamos a darle caña. Ya os digo que habían un montón y había que, bueno, que ponerse en marcha. Así que, let's go. Vale, primer spot, un spawn kill. Un spawn kill bastante interesante que nos mostraba el señor Rainbow Six Darky. Así que, bueno, un saludete para él. Y nada, es un spot, o sea, es un spawn trap. Lo más seguro es que no os funcione porque requiere de que el enemigo esté quieto 100%. Pero podría ser que funcionase. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Tenemos que venirnos aquí. Okay, perdón, aquí no. Me he confundido. Tenemos que venirnos aquí, a esta ventana, y prepararnos, ¿vale? Nos quedamos aquí preparados. Cuando empiece la fase, cuando acabe la fase de drones, lo que tenemos que hacer es salir por aquí corriendo, ¿vale? Corriendo, 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 corriendo. Y aunque nos detecten, tenemos que intentar piquear hacia esta zona, ¿vale? ¿Por qué vamos a piquear hacia esta zona? También podéis, si queréis, que lo hacía él, subir. Te puedes subir aquí, ahí, y apuntar hacia esta zona. Porque les vais a ver justo la cabecita por encima, o sea, justo, 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 justo. Tenéis que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Mucho, mucho cuidado. Por eso yo casi prefiero que lo hagáis así, porque si no, desde esta distancia más o menos os asomáis así y así evitáis que os maten desde ahí. ¿Qué es la cosa de este spawn kill? Que si os fijáis se tarda mucho en llegar ahí. Bueno, yo también llevo un gordito, esto si lo hacéis con un vigil o algo pues será más rápido. La cosa de este spawn kill es que como ahora mismo está la función de que puedes seguir droneando cuando la fase de drones ha acabado, si alguien renace ahí y sigue droneando, le vais a enganchar porque va a estar mirando el drone y lo vais a matar. Entonces está ahí un poco la magia, ¿no? De este spot, pero cierto es que es muy arriesgado porque, bueno, tienes que pillarle droneando, ¿no? Que es lo complejo. Pero bueno, si os fijáis, ellos nacen aquí generalmente, ¿no? Más o menos a esta altura se nace, y si os fijáis ahí justo, bueno, es que no se va a ver mal, ¿no? Pero justamente ahí está la pared, entonces más o menos a poco que nazcas aquí, desde ahí arriba, te pegan, ¿vale? En la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis el spot, os digo, es muy, muy, muy puntual, pero bueno, yo creo que estaba interesante, así que ahí lo tenéis. Si os sale, pues ya sabéis, esto es lo que le espera al enemigo, vaya, ¿no? Entonces, bueno, no me enrollo más. Vamos con el siguiente spot. Vamos ahora con un spot que descubrí, pues descubrí yo el otro día en directo y me he acordado, porque pasa mucho, ya sabéis que en directo encuentro spots y luego los enseño ahí en directo y se me olvidan. Y nunca jamás ven la luz. Y bueno, este me he acordado de él. De los pocos que me he acordado que el otro día hice en directo. Y hoy dije, esto lo tengo que traer al canal. Me he acordado, me he acordado. Vale, ¿en qué consiste? Es muy sencillito, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser subirnos aquí. Ya sabéis que desde aquí se juega mucho esto y demás. Pero es que desde aquí podemos hacer lo siguiente. Y es que si pegamos aquí un par de escopetazos, ¿vale? O bueno, abrimos con una piña de impacto o con lo que más rabia os dé, vais a tener, veis, justamente ángulo, ¿vale? Depende ya de lo que abramos. Justamente ángulo a la puerta de lavandería. Diréis, pero ¿para qué quiero yo tener ángulo a la puerta de lavandería? Bien, pues para una Maru Rus o simplemente para escuchar si vienen por esas escaleras, ¿vale? Desde aquí además podéis enganchar a los típicos que intenten, pues si tenéis algún compañero jugando blancas agresivo, seguramente ellos vayan a holdear desde aquí y es bastante probable que incluso se pongan aquí a esperar, y si se ponen aquí a esperar, vosotros le vais a volar el cráneo, ¿vale? Es simplemente para cortar, para tenerlo en cuenta. Entonces nada, si sabéis que hay alguien por esta zona que está jugando así, a poco que intente piquear de esta forma y se cubra un poco, vosotros, ¿vale? Le vais a enganchar, ¿vale? Fijaros que ahí está el angulillo. Así que ahí lo tenéis, un ángulo, pues eso, que descubrí otro día en directo y que dije, oye, pues esto en algunos momentos puede estar bastante interesante, ¿no? Entonces nada, ahí tenéis el spotazo, vamos con el siguiente. Voy a empalmar un spot que el otro día también, es que hablando de directos, digo, coño, este también el otro día lo hice en directo y me preguntasteis, ¿cómo te has subido ahí? Bueno, no me preguntasteis porque lo visteis claramente. Pero bueno, funciona bastante bien. ¿Qué hay que hacer? Pues muy fácil, mira, te vienes para acá. Es que es más fácil esto que el cagar sentado. Te subes aquí, ¿vale? Así, ¡oh! Apuntas para allá, te cargas eso y dices ¡oh! Y no sale, ¿vale? Porque soy torpe. Y haces ¡oh! Y no sale porque soy torpe. Y haces ¡oh! Y no sale, ¿vale? Porque soy torpe. Y a la cuarta haces ¡oh! Y ya te subes, ¿vale? Tenéis que hacerlo cuatro veces. Y una vez que estéis aquí, pues mira, oye, te puedes subir aquí, puedes holdear esto y puedes sobre todo enganchar a los despistados que droneen mal, porque van a dronear y entonces así con vigil y dices ¡ja, putos! Y entonces ya pues te colocas aquí y mira. Bueno, si eso se quita, te colocas. Pues será posible. Te colocas aquí y mira, ¡pa! El que pasa por aquí, ¡pum! Le arrancas la cabeza con la voz y no se lo van a esperar. Más si la dejas abierta, yo creo. Bueno, si la dejas abierta más o menos a esa altura, sí. Pues se van a quedar en plan súper rayados porque nadie se espera que les piques por arriba. Así que nada, aquí tenéis este spot que yo creo que es bastante bueno. Y luego, pues podéis hacer si queréis así, en plan ya modo tryhard, si ponéis aquí un caser o lo que sea. Y mira, 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 ¡pum! Al que viene por ahí. Bueno, este spot yo creo que está bastante guapo.
Y funciona bastante bien, ¿no? Así que nada, ahí tenéis el spot del siglo XXI. Mira, es que ¿viste? Tenéis que hacerlo 4 veces, ¿eh? Si no, os digo en serio que no sale. Ahí está. Bueno, a la sexta. Mira, ahí está. Súper guapos. Uy, me he caído. Bueno, vamos con el siguiente spot. Pozoyora nos manda ahora este spot. Opa, que la verdad es que dice que es un poco cutre. Y bueno, está bien, ¿no? Sí que verá que es un pelín cutre, pero bueno, está guay. Sirve para defender esta zona, ¿ok? Lo que vamos a hacer va a ser subirnos aquí. Bueno, desde aquí ya de por sí tenemos este ángulo, que es bastante bueno. Pero si queremos mejorarlo, pues mirad, pegamos aquí un escopetazo. Él lo hacía con culatazos, pero bueno, yo se lo voy a mejorar un poquito. Y es con un pequeño tiro, ¿vale? Lo que podemos conseguir es un ángulo justo a esta puerta, que la verdad es que es bastante, bastante disimulado, ¿ok? Porque cualquiera que entre por aquí no se va a fijar en ese pequeño agujero que hay en la puerta y en si hay alguien ahí o no. Así que, nada, ahí tenéis... Creo que está pasando el chatarrero por aquí. Bueno, si oís un megáfono de fondo, pues que sepáis que es por eso. Ahora sí que nada, aquí tenéis este pedazo de spot, que la verdad es que va bastante bien. Y yo creo que puede funcionar. Filnes nos envía este spot con eco, que yo no sé, pero me suena. No sé si es que me lo han hecho, no sé si lo he subido. La verdad es que ahora mismo ando un poco desorientado con este spot, pero bueno, está bastante guay. Es un spot para el dron de eco que os va a ayudar a evitar que planten aquí, que suele ser donde se suele plantar siempre. Da igual si hemos muerto con eco o no, porque vamos a tener el dron casi seguro vivo. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a abrir esto. Diréis, Miguel, pero no voy a ir con eco y la escopeta. Ya sé que no vas a ir con eco y la escopeta, aunque deberías, porque es buena escopeta. Pero tenéis piñas de impacto. Recordad que le han quitado el escudo, ¿vale? Si jugáis con algún compañero, seguro que alguien juega smoke o mute y os puede abrir esto, ¿vale? Si no, pues nada, abrís con una piñita de impacto, tiráis el dron aquí dentro y desde aquí lo vamos a pegar en esta zona. Y como podéis ver, el dron se hace invisible, es muy difícil de ver si estás de pie, si estás agachado sí que es verdad que te lo pueden pillar, pero tienen que fijarse. Y nada, con esto abierto, además de que tenéis el dron de eco ahí, pues también tenéis este piqueo, ¿vale? Para acabar con los que están por esta zona. Así que nada, ahí tenéis este dronecillo de eco, que la verdad es que es bastante bueno. Y sí, si tenéis la duda, uy, que abierto chat, puede disparar, ¿vale? Sin ningún problema. Así que ahí tenéis ese dronecillo. Sonríe eco a la cámara, que vamos con el siguiente spot. Bueno, vamos con el siguiente spot, también de fitness. Aunque bueno, este spot, la verdad es que a mí me lo han hecho muchas veces. Es un spot ya bastante clásico, pero cierto es que yo creo que jamás lo he llegado a subir. Creo, juraría. No sé, la verdad es que no tengo ni idea, pero creo que nunca lo he llegado a subir. Toma una pen. Es un spawn trap. Me he cogido atacante sin querer, perdonad, que es que me he empanado en la fase de selección y me he metido en atacantes. Y nada, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿vale? Empieza la ronda, pim, pam, pum, reforzamos, nos cargamos este vinilo. Oye, que ahora, que no me disparaba. Nos cargamos esto, que como no hay un bug de que el arma no dispara, pues hay que andarse con ojo, ¿vale? Así que nada, una vez que empiece la ronda, salimos por aquí corriendo, pim, 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 pim. Nos detectarán, pero no pasa nada, porque desde aquí, como podéis ver, tenemos un ángulo estupendo hacia esa zona para arrancar las cabezas de los enemigos que piquen por aquí. Y lo bueno de este spot es que estamos súper protegidos. También podéis picar por aquí si queréis hacerlo en plan YOLO, pero bueno, que sepáis que tenéis esto, ¿vale? Y bueno, además podéis subiros por aquí para hacer así o yo qué sé. Podéis hacer un... Sube. Podéis hacer un montón de cositas, ¿ok? Con este runout. Podéis incluso romper esto para ver un poquito a través de las ventanas. Y ahí tenéis ese spot de runout. Así que nada, vamos con el siguiente spot. Bueno, y este mismo suscriptor nos manda otro spot que... Me pasa lo mismo, es que yo no sé, esta persona a mí me tiene un poco rayado porque los veo y digo, ojo, ¿yo estos spots los he subido? ¿No los he subido? Yo creo que sí, pero no lo sé. Bueno, es un spot muy bueno porque lo que vamos a hacer, espera, os lo voy a enseñar desde arriba para que lo veáis más clarinete. Me he traído al Jackal, pero bueno, lo ideal sería traer a Nerfback, ¿no? Al back nerfeado. O traer a cualquier otro personaje así que pueda romper un poco techos, ¿vale? Esta ya sabéis que es una de las típicas posiciones de defensa donde siempre hay una mira larga, donde se suele plantar muchas veces. Pues fijaros, si peneamos, vamos a romper un poco para que os hagáis una idea, y vamos abajo a la zona de recepción. Ok, es que este mapa en vertical cuesta jugarlo, pero se puede, ¿vale? Esto también podéis jugarlo aquí vertical. Podéis matar al que se pone detrás de la bomba y demás desde aquí abajo. Que la gente no lo juega en vertical, pero yo creo que es muy buena idea. Lo dicho, si venís justamente aquí, podéis ver que esto es justo la zona de la palmera. Para que lo tengáis en cuenta. Nos decía Filmes que aquí podemos tirar un fuego decapitado, ¿vale? Venimos aquí, pegamos un tirín, sacamos el fuego decapitado y pum, y podríamos quemar. Pero bueno, yo os recomiendo reventarlo. Y bueno, si plantáis el Sedax podéis cubrir desde aquí abajo. O sea que al loro, porque además este mapa es muy difícil atacarlo y este tipo de truquitos os van a venir muy bien. De hecho, hoy en directo, yo creo que si sale este mapa, voy a intentar
hacer el juego vertical este, si se da la oportunidad en Rankeds, para que veáis un poco cómo, pues bueno, cómo sacar a los enemigos en este punto sin ningún tipo de problema desde abajo. Acabo de ver una cosa en los spots de Discord, que son spots con tachanka. Mañana, spots con tachanka, os lo juro, ¿eh? O sea, estoy flipando en colores lo que he visto. Pero bueno, da igual, es una cosa que quería así deciros, que me apetecía. Y vamos ahora con uno de Enzo Bandit, que nos muestra y es... Es la verdad es que un spot bastante extraño, que a ver si me sale, porque es que es muy raro, ¿vale? Lo que hace es lo siguiente, y es que coloca una mira aquí, agachado, ¿vale? Ya os digo, es un spot raro, 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 refuerza esto, ok. Y ojo, porque se viene spot extraño donde los haya, ¿vale? Una vez hecho esto, a ver, que es que tengo que mirarlo porque es muy raro. Lo que hace es romper esto, ¿vale? Se carga todo esto sin problema, vamos a ver. Ahora tengo... Voy a tirar C4. Ahí está. Vale, se carga todo esto. Y una vez que lo ha pelado, lo que hace es lo siguiente. Bueno, es que solo me han dado dos imágenes. No me han dado vídeo como tal. Vale, vamos a abrir. Ahí. Abre así. Bueno, no sé si tendría que haber reforzado. A lo mejor no debería haber reforzado. Y lo que hace es lo siguiente. Y es venirse. Y yo creo... Debe de tener por aquí alguna opción. Ahí está, de salto. Y se debe de quedar en algún momento subido encima de la mira, ¿vale? Y desde ahí se sube a este armario. No es como lo ha hecho, porque es que solo ha subido... Solo ha subido dos imágenes, ya os digo. Pero la verdad es que están bastante interesantes, porque se le ve al tío subido, pues eso, encima de... Subido encima del mueble. Y eso a mí se me hace bastante extraño. Pero bueno, no sé cómo lo habrá hecho. Esperad, voy a intentar reiniciar. Y vamos a intentarlo sin reforzar esto, que yo creo que si no reforzamos esto, sí que se puede. Vale, vamos a probar de todas formas. Bueno, no sé hasta qué punto este spot se puede hacer. Voy a intentar hacer una cosa, ¿vale? Que es la siguiente, y es que vamos a poner esto así. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más arriba, a ver si deja, lo más arriba posible. Ahí, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. A ver si así funciona más. Vamos a tirar el C4 igual que antes. Y lo que voy a hacer va a ser petar así. Voy a hacerme como una especie de escalera. ¿Vale? Ahí. Ok, vamos a dejarnos así como una escalerita hecha. Y me diréis, pero Miguel, tal, si haces esto te dejas todo abierto. Es un poco un suicidio, ¿no? Porque no vas a dejar esto abierto. Bueno, este spot yo personalmente lo haría de la siguiente forma. Haría esto, se subiría Vigil aquí arriba y luego reforzaría. En plan, rompes la mira por aquí, porque claro, si la pelas por los bordes se rompe. Y una vez que se haya roto, pues lo que haces es que refuerzas, ¿no? Te guardas los refuerzos y refuerzas. Puede funcionar, ¿eh? Puede funcionar bastante bien. Así que nada, vamos a terminar de pelar. Esto es la única pega de este tipo de spots, que hay que pelar un montón bueno, las paredes. Pero oye, si funciona, las risas están aseguradas. Vale, vamos a ver, a pelar aquí un poquito más. Ahí. Vale, vamos a ver si nos da la opción. Que no haya ningún problema. De momento parece que no. A ver, que quitemos así. Y no veo la opción yo aquí de poder subir. Vamos a seguir buscando a ver si hay forma. No sé, o sea, poderse hacer, se tiene que poder hacer. Si no, bueno, si no me saliese, pues en los comentarios de Discord le podéis preguntar a este chico cómo se hace y que, oye, deja ahí un vídeo, porque podría estar bastante guay, ¿no? El chaval también nos explique cómo demonios, porque a mí no me sale, ¿eh? Es la primera vez que veo un spot de algún sub y no soy capaz de subirme, o sea, soy incapaz, no sé cómo lo ha hecho, ¿eh? Os lo juro. Podemos intentar seguir pelando esto así un poquito más, a ver si... Si así subiendo, a ver, vamos a quitar ese pico. Mirad, a ver si aquí, ¿no? No, sería como haciendo una rampita, ¿no? Se me ocurre, pero lo veo como demasiado complejo. Mira, mira, ya. Ahí haciendo la rampa. ¡La rampa, chavales! ¡La rampa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! Había una opción de vault. ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Lo conseguimos! ¡Vámonos! Lo he conseguido. Vale, y lo consigo. Lo consigo. Ya está, chavales. Bueno, pues... Hay que hacer muchas cosas para subirse aquí. O sea, no. Espera, había salido. ¡No! ¡Uf! ¡Qué susto! Ahí está. ¿Dónde está la opción de vault? La teníamos, chicos. ¡Ahí! ¡Ya está! He conseguido subirme. Es cojono. Vale, pues aquí está este spot. Bueno, me ha costado, pero ha salido. No lo había hecho nunca. Y ojo piojo, ¿eh? Ojo piojo, porque es bastante, bastante gracioso este ángulo. Y fijaros qué píxel se puede generar. Buenísimo, me ha gustado mucho, me lo anoto, la verdad. Y nada, aquí lo tenéis, vamos con el siguiente spot. Último spot de todos, se trata... Joder, de verdad, chavales, estoy sudando como un cerdo, qué asco me da el verano. Es que no lo aguanto. Vamos con un último spot del señor... ¿cómo se llama? Juan Beatrix, que nos deja este spot.
Juan Matrix, perdón, que yo no sé ni leer, chavales. Estoy. ¡El calor! Bueno, Juan Matrix nos deja este spot que está bastante interesante. Vamos a hacerlo con Goyo, que será lo más cómodo. Ok, y bueno, dice que le ha dado muchas kills este escudo. Y que funciona muy bien para la gente que rusea por ventana y demás. La verdad es que el ángulo es muy bueno. Se lo voy a mejorar un poquito, porque hace una cosa que no me gusta y yo se lo voy a mejorar, que es la siguiente. Vale, vamos a venirnos por acá, en área abierta. Vamos a reforzar esta pared, que es lo que yo he visto que él no hace y yo haría personalmente, para que no te peguen de wallbang. Y luego lo que hace es colocar un escudo tal que aquí, no, tal que aquí no, sino más bien pegado al murete, ¿vale? Entonces, a ver, ahí, pegado al muro, un poquito más, a ver. Aquí, ¿vale? Pegado al muro. Y una vez que ha puesto esto, como podéis ver, si nos tumbamos aquí, podemos hacer un píxel hacia la zona de la ventana. ¡Tremendo spotamen, bro! Con esto, pues, ala, arrancar cabezas y a matar a todo Kiski que entre por aquí. Dice que es muy difícil que te enchufen y le creo, porque, de hecho, Ubisoft lo que intentó hacer fue quitar los picks de escudo, porque suelen ser muy fuertes para los defensores, más si ahora pones un Guamai y demás. Pero bueno, se conoce que se pueden seguir haciendo, así que why not usarlo. Y como podéis ver, el píxel es finísimo y vais a tener mucha, mucha, mucha ventaja. Así que nada, aquí tenéis este ángulo, que está bastante guay, sobre todo si han baneado la mira, porque ya no la pondréis aquí, ahora jugaréis aquí. Y nada, tremendo extintor, chavales. Como dirían los reggaetoneros, tremendo extintor. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en uno próximo. Y Goyo se va a suicidar. Explosivo. Hostia, pues sí que es explosivo, sí. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.